Encaramos como lo tenemos que encarar, con profesionalidad, con saber que todavía hay 9 puntos en disputa y que tenemos que sumar los más que podamos. Tú bien dices, es un clásico regional que a mí me ha tocado estar del otro lado, y a los jugadores se los he dado a entender la exigencia, ¿no? La exigencia que es este clásico, a donde la verdad, el que no podemos perder. Este lo necesitamos ganar forzosamente, independientemente de que si todavía hay una pequeñita esperanza, pero yo creo que por lo que dice, por lo que le da la visión, estamos saliendo para ganar. Noche un empate y una derrota, prácticamente catapultaría ya al equipo queretano a la liga de ascenso. Sí, no estoy ajeno a eso. La verdad que de alguna u otra forma, esa pequeña esperancita que está, necesitamos buscarla hasta el último. Ojalá, y como alguna vez se los he dicho, que esto llegue hasta el 4 de mayo, intentar tener ese tipo de esperanza. Pero primero está el clásico, tenemos que afrontarlo con el cuchillo entre los dientes, tenemos que ser muy, muy certeros a la hora de atacar, y como siempre le hacemos, que por ahí luego de repente o en muchos partidos nos defendemos bien. Creo que necesitamos ser un partido muy perfecto para ganar a un equipo como San Luis. ¿El grupo cómo está después de las combinaciones que nada más queda Puebla? No te voy a mentir que ayer que empezamos a entrar estaba a vi caras largas, vi caras como desilusión, pero al final creo que no pueden estar así, porque todavía quedan 9 puntos, hay una mínima, pero mínima esperanza todavía. Y yo les pedí mucho que intentáramos de esos 9 puntos sumar los más puntos que podamos, por profesionalidad, por el compromiso que ellos han adquirido internamente y por el compromiso que tenemos con la afición y con los directivos. ¿Cuál sería tu análisis?